Muy buenas a todos, cinéfilos y cinéfilas, amantes del séptimo arte. Bienvenidos a la Cueva del Cinéfilo. Bueno amigos, acabo de ver La Matanza de Texas, la nueva entrega, décima ya película de la saga de La Matanza de Texas, que llega hoy directamente a Netflix. Película que se iba a estrenar en cines y que finalmente ha terminado en la plataforma. Cuando esto ocurre puede ser porque no le ha gustado al director su producto o los productores no están muy de acuerdo a estrenarla en el cine porque puede que no les vaya a funcionar muy bien en taquilla, porque por lo visto. Tengo que decir que me lo he pasado de puta madre, de verdad, así de claro os lo digo. He disfrutado de la sangre, de la carnicería, del Leatherface y de ver el regreso del personaje de Sally, interpretada por otra actriz, obviamente. Esta Matanza de Texas 2022 es enérgica, es sanguinaria, es muy gore, ya os lo digo, hay desmembramientos por todas partes, cabezas cortadas, cuerpos mutilados, brazos, amputaciones en las piernas, vamos, casquería fina, pero fina. Sangre por un tubo. Eso también se nota porque Fede Álvarez es el productor y como ya sabéis hizo el remake de Evil Dead y se nota su mano, aunque él no dirija la película, que él la iba a dirigir en un momento, pero al final se ha quedado como productor. Pero se nota su mano ahí en la fotografía, exquisita. Me ha recordado muchísimo a la misma del remake de Evil Dead también, muy oscura, muy setentera, como ya digo. La película dura 1 hora y 23 y se me ha pasado volando. La he disfrutado, sabía lo que iba a ver, no me voy a encontrar una Matanza de Texas que reinvente a todas las demás, porque no, cada Matanza de Texas tiene sus cosas. Y la primera es un clásico indiscutible que ninguna de sus secuelas podrá alcanzar nunca. Y esto es así, esta película sirve como secuela directa de la primera película, aunque de todas formas eso está metido también un poco como calzador, ya que tampoco tiene mucha importancia. Lo que nosotros queremos ver aquí es ver a Leatherface matar y pasárselo bien. Y aquí el personaje se transforma en ese Michael Myers que hemos visto en la nueva Halloween, ya que es verdad que cogen parte de lo que es la nueva Halloween y lo transforman a lo que sería de Leatherface. Aquí Leatherface es el puto amo, el que dice: yo tengo mi sierra, yo te mato y yo termino con esto. Y me ha gustado muchísimo la película también porque aquí el personaje tiene un trasfondo, o sea, tiene una historia que puede contar y que puede tener una razón de matarte, aunque en este tipo de películas es innecesario, pero aquí sí que tiene una razón de desempolvar la sierra y utilizarla. Una crítica a los influencers que están conectados con el móvil, que tienen que publicarlo todo. También tiene ese mensaje de las personas que se quieren quedar con la propiedad de algo. Y eso me ha gustado, también me ha gustado obviamente ver a Sally, no interpretada por la misma actriz, pero se ve que es el mismo personaje, enérgico, que quiere venganza, que recuerda muchísimo a Jamie Lee Curtis en la nueva Halloween, por supuesto, no lo vamos a negar, esto es un copia-pega, saben qué es lo que vende, saben qué es lo que se lleva ahora, y bueno, la película lo hace. Protagonista absoluto también, la sierra mecánica. De verdad, había momentos en la película, y no es coña, que la sierra mecánica parecía tiburón en el agua. Te lo juro, es que digo, madre mía, tío, si parece tiburón, parece que la chica esté huyendo por tierra mientras la sierra está pasando ahí por la madera. Eso he dicho yo, tío, eso es tiburón, pero a la inversa, vamos, total. Como ya vimos en el tráiler, la escena del autobús iba a ser de lo más pepino y no defrauda. La escena del autobús es la sangría, colega, la sangría en vida. Brutal, me ha recordado al nivel, por ejemplo, de Hellraiser 3 en la discoteca. Una escena bestial, sangre por todas partes, miembros amputados, muchos gritos. Madre mía, este Leatherface va a por todas, es una máquina, de verdad. He disfrutado un huevazo, me lo he pasado muy bien y me da pena que esta película haya terminado en Netflix, aunque bueno, pienso que ha sido la opción más acertada, ya que a lo mejor a algunos no les hubiera gustado y
no hubiera tenido la recaudación que merecería. Yo pienso que tendrá mucho éxito la plataforma. Recordad, no es una película de Netflix, sino comprada por Netflix, que es muy diferente. No nos equivoquemos. Pero la película me ha molado muchísimo. Esto es lo que a mí me hubiera gustado ver en la película de Alexandre Bustillo, la del Leatherface, que esa no tiene ni pies ni cabeza, aunque bueno, si decimos que no tiene pies ni cabeza, si nos ponemos a hablar de La Matanza de Texas, The Next Generation, vamos, ¡buf! Apaga y vámonos, apaga y vámonos. La película tiene ritmo, tiene sangre, tiene matanzas brutales y tiene un Leatherface totalmente entregado. Y una razón de por qué mata. ¿Qué más quieres, tío? A este tipo de películas no les tienes que pedir nada más. Pasar un rato entretenido, mucha sangre y ver a Leatherface ahí persiguiendo a las víctimas y pasárselo bien matando. Si es que no hay que buscarle más a esta película. El clásico es el clásico, ese es eterno, nunca va a morir. Pero si eres fan de La Matanza de Texas, lo vas a pasar de miedo, tío. Yo me lo he pasado genial. Todavía estoy diciendo, hostia, pues ha estado guapa, tío. Me lo he pasado bien, ha sido divertida, ha sido muy alocada. Hay momentos que son la caña y realmente la película cumple. Entretenida, efectiva y terminas contento, si fu ni fa. No he leído ninguna crítica de nadie, ya os lo digo, acabo de ver la película hace un rato, no he querido mirar críticas de nadie, no he querido leer nada, he querido esperarme a las 9, me la he puesto, he apagado las luces y me he dejado llevar. Y la verdad, me lo he pasado genial. La máscara de Leatherface tenía mis dudas de que si me iba a gustar o no me iba a gustar, por lo que viene el tráiler, pero no está mal, no está mal, la verdad. Obviamente, siempre será mejor la original, la clásica e incluso la del remake. Pero bueno, no está nada mal, no me ha disgustado para nada. Cosas que me han faltado en la película. A ver, sí que es cierto, me ha faltado el rollo de la familia Sawyer. La familia Sawyer aquí no está, no está, y claro, le falta ese ingrediente a la película para que sea mucho más dinámica, por así decirlo. Pero qué cojones, me lo he pasado muy bien, la verdad. Yo la recomiendo. Si eres fan de la saga, la disfrutarás. Si te gusta ver mucho gore, muchas cabezas amputadas y ver a un personaje en su máximo apogeo, bien cargado con su sierra y dispuesto a todo, yo pienso que te lo vas a pasar muy bien. La verdad que estamos en un buen momento, ya que los iconos del terror vuelven nuevamente al cine. Chucky con la serie, Michael Myers con las dos películas y la tercera que llegará este año, Halloween Ends. Y también tendremos de nuevo a Pinhead con la serie y la película, que esta vez Pinhead en la película será una mujer. Pero bueno, para esto podríamos hablar en otros vídeos. En definitiva, amigos, muy disfrutado. Vedla, dejaros llevar, pasar un rato entretenido y no le pidáis mucho más. Efectiva, entretenida y directa al grano. Así, sí. Y a vosotros, amigos, ¿os ha gustado esta nueva Matanza de Texas? Si es así, quiero saberlo. Dejar aquí abajo vuestros comentarios, ya que quiero leeros, quiero saber si estáis de acuerdo conmigo, si nos ha gustado esto, si nos ha gustado lo otro. Dejadmelo aquí abajo. En fin, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, dadle un buen like. Si eres nuevo o nueva, suscríbete y no te olvides de activar la campanilla para así no perderte ningún próximo vídeo. Un saludo a todos, disfrutad siempre de séptimo arte.